¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a elaborar un bonito ropón para este niño. Miren, lo vamos a medir de aquí de su hombro a la punta de su pie y me dice que mide 30 centímetros, ¿sale? Entonces, yo esta es la medida que voy a tomar como referencia para elaborar este roponcito. En el video anterior me pedían que les midiera eh, cuánto medía de la espalda. Bueno, pues este de su espaldita mide 7, 8 centímetros, miren, son 8 centímetros los que mide de su bracito al otro bracito, 8 centímetros, ¿sale? Entonces, pues esas son las medidas que nosotros vamos a tomar como referencia y vamos a empezar. Yo voy a utilizar ahora esta, este hilo. Este es el que yo voy a utilizar para tejerle su roponcito. Es esta marca. Lo voy a utilizar en color blanco. Regularmente yo siempre tejo con hilo brisa, pero en esta ocasión voy a utilizar este. ¿Sale? Entonces vamos a mover nuestro niñito hacia atrás. Y voy a caer mi crochet. Este es un crochet de 1.5 milímetros. Este es un hilo 100% acrílico, es un hilo bastante delgadito y la madeja tiene 100 gramos. Sale, entonces, ahora sí vamos a empezar. Vamos a tomar nuestro hilo y vamos a tejer cadenas. Las cadenas que ustedes necesiten para. Hasta completar los 8 centímetros, que es lo que mide la espaldita de nuestro niño. 2, 3. Yo ahorita les digo cuántas cadenas necesito, pero recuerden que esto va a depender mucho del de hilo que ustedes estén utilizando, el crochet y también la tensión con la que cada quien teje, pues eso influye muchísimo. ¿Sale? Miren, aquí yo ya tejí 30 cadenas. Y es la que me da los 8 centímetros. Entonces, hasta ahí yo voy a tejer. Ustedes también así pueden medir. Eh, si no tienen una cinta métrica, bueno, pues así pueden medir también las cadenas que van a necesitar para realizar su, su ropón. ¿Sale? Entonces, como aquí, yo ya tengo 30 cadenas y esta parte va a ser mi espalda. Ahora voy a tejer 30 cadenas más que van a ser las manguitas. Y 30 cadenas más que van a ser la parte del frente. En total yo voy a tejer 90 cadenas. Ya con las 90 cadenas tejidas voy a tejer aquí adicional 3 cadenas más. una 2, 3. Voy a tomar la lazada y voy a regresar aquí a la última cadena. Ahí voy a meter el crochet. Y voy a tejer. Un punto alto, y voy como voy a hacer la parte de atrás y para la parte de atrás tenemos 90 cadenas, perdón, 90 cadenas, 30 cadenas, vamos a tejer 15, porque vamos a dividir la parte de atrás en dos. Entonces, las cadenas las contamos como primer punto alto, y aquí voy a completar un total de 15 puntos altos. Después de los 15 puntos altos vamos a tejer dos cadenas al aire. Tomo la sada, paso al siguiente punto porque ahora voy a empezar aquí la primer manguita. Así que voy a tejer también 15 puntos altos. Ahora nuevamente vamos a tejer dos cadenas al aire y vamos a empezar con la parte de enfrente. Así que voy a pasar al siguiente punto. Y voy a tejer 30 puntos altos. Cuando termine de tejer los 30 puntos altos, voy a volver a repetir esta parte. Voy a tejer dos cadenas al aire, 15 puntos altos, dos cadenas al aire y termino con 15 puntos altos, que es nuestra espalda. Voy a bajar un poquito la cámara y ahora vamos a empezar aquí a tejer. Bueno, voy a subir con tres cadenas. Una, dos, tres. Yo sé que el hilo está muy finito y espero que de verdad lo alcancen a, alcancen a ver lo que estamos haciendo. Voy a girar y voy a regresar tejiendo puntos altos sobre cada punto hasta donde tejimos las cadenas. Recuerden que la cantidad de puntos depende mucho, les vuelvo a repetir, del hilo que estemos utilizando, el crochet y también de la tensión que nosotros tengamos al tejer. Si quieren tejer un ropón para un niño más grande, pues también van a hacer lo mismo. Van a medir su espaldita. Y o si quieren tejer un ropón para un niño más pequeño, pues van a hacer exactamente lo mismo. Los pasos son los mismos. Simplemente hay que medir nuestro niño. Ya que terminamos de tejer los 15 puntos altos, ahora aquí adentro de las cadenas, Voy a tejer un punto alto, dos cadenas al aire y de nuevo un punto alto en el mismo lugar. Y continúo tejiendo. De nuevo llegamos aquí a las cadenas. Tejemos un punto alto, dos cadenas al aire. Y de nuevo en el mismo espacio un punto alto. Y continúo tejiendo los puntos altos. De nuevo vamos a tejer aquí en las cadenas un punto alto. Dos cadenas al aire. Y de nuevo en el mismo espacio un punto alto. Y voy a continuar tejiendo los puntos esta vuelta. Nosotros la vamos a repetir las veces que sean necesarias hasta llegar abajo del de bracito del niño Dios, regularmente. Yo tejo entre 6 y 7 vueltas con el hilo brisa. Ahorita no sé cuántas vueltas voy a necesitar. Pero yo voy a continuar tejiendo de esta forma. Recuerden, en las cadenas vamos a tejer punto alto, dos cadenas, punto alto. Y esto es lo que va a ir marcando eh, las manguitas del de delantero y el trasero de este roponcito. Realmente se teje muy rápido. Este hilo me gusta mucho porque queda muy finito, pero les repito, pueden utilizar el que ustedes prefieran. Esta es la última vuelta que yo les voy a hacer. Ya eh, les expliqué cómo vamos a ir tejiendo cada una de las vueltas. Aquí miren en las cadenas. Punto alto. Dos cadenas al aire y de nuevo. Un punto alto. Y termino con mis puntos altos. Y les repito, esto lo vamos a repetir las veces que sean necesarias. Bien, yo tejí 10 vueltas con aumentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 vueltas con aumento. Ahora lo que vamos a hacer es separar ya lo que son las manguitas. Yo ya se lo medí al niño Dios. Entonces, aquí donde tengo las cadenas, aquí yo voy a tejer dos puntos altos, dos cadenas al aire y voy a pasar directamente hasta acá en las otras cadenas que tenemos. Y aquí yo voy a tejer dos puntos altos. Uno. Y, y de esta manera nos van a quedar ya las manguitas. Aquí ya las separamos. Y ahora voy a continuar tejiendo los puntos altos. Nuevamente llegamos aquí a las cadenas y ahí voy a tejer de nuevo dos puntos altos. Dos cadenas al aire, tomo una lazada y voy a saltar hasta acá a las siguientes cadenas, y ahí voy a tejer dos puntos altos. Y ya, aquí, ya otra vez nos queda nuestra manguita separada, y termino de tejer los puntos con puntos altos. Bien, miren, aquí ya se lo medí. Esto obviamente va a ir en la parte de atrás, pero pues quería que lo vieran, que sí ya le queda bien a nuestro niñito. Entonces vamos a quitárselo. Bueno, entonces ahora aquí voy a volver a subir con tres cadenas. Vamos a girar y voy a tejer un punto alto sobre cada punto que tenemos. Ya terminamos las vueltas de puntos altos. Aquí voy a subir tres cadenas, voy a girar, voy a tejer el siguiente punto alto. Las cadenas las contamos como puntos altos, entonces tengo dos puntos altos. Y lo que voy a hacer ahora es que en el siguiente punto voy a realizar un aumento. Es decir, voy a tejer dos puntos altos en un mismo espacio. Paso al siguiente punto, punto alto, siguiente punto, punto alto. Y en el siguiente voy a volver a realizar un aumento. Y esta va a ser la secuencia que voy a seguir en esta vuelta. Si ustedes no quieren que su vestido quede tan, tan amplio, entonces van a omitir... Esta vuelta ustedes no la van a realizar. Como yo sí quiero que quede un poquito más, más abierto, voy a realizar estos aumentos. Entonces termino la vuelta para que podamos empezar con lo que va a ser el punto de este ropón. Vamos a cerrar ahora nuestro canesú. Aquí voy a cerrar con un punto deslizado de este modo y voy a subir 1 2 3 4 5 6 cadenas, voy a tomar una lazada, voy a regresar aquí al punto donde cerré y voy a tejer un punto alto. Ahora voy a tejer una, 2 Tres cadenas que nos van a contar como punto alto. Voy a tomar la lazada y aquí donde inician las cadenas, voy a meter el crochet y voy a tejer un punto alto sin cerrar. Lazada, ahí mismo voy a meter otro punto alto que tampoco vamos a cerrar. Entonces, voy a tener aquí tres lazadas en el crochet. Tomo Lazada y voy a, voy a saltar 1, 2 y en el tercero voy a meter el crochet y voy a tejer 3 puntos altos sin cerrar. 1, 2, 3. Lazada y salto 1, 2 y en el tercero voy a volver a meter el crochet y voy a tejer 3 puntos altos sin cerrar. Este es el segundo. Y el tercero. Ajustamos todos los puntos. Debemos tener 9, 3, 6, 9. Cerramos todos juntos. Hacemos una cadena. Y subo. Una, dos, tres, tres cadenas. Tomo una lazada y en este hoyito que se hace cuando nosotros cerramos todos los puntos, aquí voy a meter el crochet y voy a tejer dos puntos altos sin cerrar. Ahora sí cerramos todos juntos. Tomo lazada y salto uno dos y en el tercero voy a hacer un punto alto. Una dos tres cadenas, lazada y en el mismo espacio un punto alto. Miren, vamos a repetir esto que tenemos aquí. Ahora voy a subir una, dos, tres cadenas. Voy a tomar una lazada. Aquí donde saqué las cadenas voy a meter el crochet y voy a tejer dos puntos altos sin cerrar. Uno y dos. Vamos a tomar una lazada y vamos a saltar. 1, 2 y en el tercero vamos a meter el crochet y vamos a tejer tres puntos altos sin cerrar. 1, 2, 3. Tomamos una lazada y saltamos 1, 2 y en el tercer punto vamos a tejer nuevamente tres puntos altos sin cerrar. Vamos a verificar que tengamos nueve lazadas en nuestro crochet. Tres, seis, nueve. Ajustamos, cerramos todos los puntos juntos y hacemos una cadena. Ahora, voy a subir tres cadenas. Una, dos, tres. Tomo lazada y en este huequito, en este huequito que se hace aquí, voy a meter el crochet y voy a tejer dos puntos altos. Sin cerrar, uno, dos y ahora sí cerramos todos juntos. Tomo una lazada y salto uno, dos y en el tercero voy a meter el crochet, hago un punto alto, tejo tres cadenas, tomo lazada, regreso aquí al mismo punto donde tejí el punto alto y ahí voy a volver a tejer. Un punto alto. Ahora voy a subir tres cadenas. Una, dos, tres. Tomo la y aquí donde saqué las cadenas, ahí voy a tejer dos puntos altos sin cerrar. Uno, dos. Tomo la sada y salto. Uno, dos. Y en el tercero, metemos nuestro crochet y tejemos nuevamente. Puntos altos sin cerrar, 2 y 3. De nuevo, tomo la azada y salto 1, 2 y en el tercero voy a tejer 3 puntos altos sin cerrar y vuelvo a a verificar que tenga nueve lazadas 3 6 9 ajusto cierro todas juntas subo tres cadenas aquí en este huequito ahí voy a tejer dos puntos altos sin cerrar uno y dos ahora sí cierro Lazada y volvemos a repetir 1, 2. En el tercero metemos, tejemos un punto alto. Tres cadenas. Lazada, regreso y vuelvo a tejer un punto alto. Subo 1, 2, 3 cadenas y voy a tejer. Aquí donde saqué las cadenas, ahí es donde voy a meter el crochet. Y voy a tejer dos puntos altos sin cerrar. Uno. Dos. Lazada. Uno, dos. Tercer punto. Ahí miren, estamos saltando dos puntos. En el tercero metemos el crochet. Y vamos a tejer tres puntos altos sin cerrar. De nuevo, tomo una lazada y salto 1, 2 y en el tercero vamos a tejer nuestros puntos altos sin cerrar, vamos a tejer 3. Checamos que tengamos 9 lazadas en el crochet y cerramos todos juntos con una cadena. Subo 3 cadenas. Y ahora aquí, aquí voy a tejer dos puntos altos sin cerrar. Ahí están, cierro y volvemos a empezar. Uno, dos. Aquí vamos a tejer el punto alto. Esto vamos a continuar tejiendo hasta terminar nuestra vuelta. ¿Sale? Ya terminé y vamos a cerrar aquí en la tercera cadena que tenemos aquí. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado y me voy a deslizar una cadena o un punto y voy a tejer aquí un punto bajo. Y ahora voy a subir una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas. Tomo la paso aquí al orificio que se forma aquí en, el, en la florecita que tenemos aquí. Déjenme bajar un poquito la cámara. Ahí. Aquí voy a meter y voy a tejer. 3 puntos altos sin cerrar. 1 2 3 Ahora sí cierro y tejo una 2, tres cadenas. Tomo la lazada, vuelvo a meter aquí y voy a volver a tejer tres puntos altos sin cerrar. 1 2 3. Cierro y tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Aquí en la V hacemos un punto bajo y volvemos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 5 cadenas. Y voy a meter aquí en el centro de la flor y voy a tejer ahora 3 puntos altos sin cerrar. 1, 2, 3, ajusto, cierro y tejo 1, 2, 3 cadenas, tomo la sada, vuelvo a meter aquí y voy a volver a tejer 3 puntos altos sin cerrar 1, 2, 3, ajusto, cierro y tejo 1, 2, 3. 4, 5 cadenas. Vengo a la V. Tejemos un punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Venimos aquí a la flor. Y aquí voy a tejer 3 puntos altos sin cerrar. 1, 2, 3, Ajustamos, cerramos, tejemos una, dos, tres cadenas. Tomo la lazada, aquí mismo voy a volver a meter y voy a volver a tejer tres puntos altos sin cerrar. Ajustamos, cerramos, tejemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco cadenas, venimos a la V, tejemos un punto bajo. De nuevo, una, dos, tres, cuatro, cinco cadenas, metemos aquí y voy a tejer tres puntos altos sin cerrar. De este modo, ajustamos, cerramos y tejemos una, dos, tres lazada. Y vamos a tejer de nuevo tres puntos altos sin cerrar: uno, dos y tres. Ajustamos, cerramos y tejemos una, dos, tres. 4, 5 cadenas, pasamos aquí a la V, hacemos el punto bajo y volvemos a repetir. Yo de esta forma voy a continuar tejiendo toda la vuelta. Bien, aquí ya vamos a cerrar nuestra vuelta. Yo la voy a cerrar aquí donde hice el punto bajo. Ahí voy a cerrar con un punto deslizado. Y me voy a deslizar todos estos puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y vamos a llegar aquí, en medio de estos petalitos, aquí. Creo que se vea bien. Es que creo que al ser blanco el hilo y con la luz se refleja bastante. Y eso que ya apagué la otra luz para que se vea mejor. Bueno, entonces aquí vamos a volver a subir una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenas. Tomamos lazada, regresamos y tejemos un punto alto. Ahora subimos una, dos, tres cadenas. Tomamos lazada. Aquí donde sacamos las cadenas vamos a hacer nuestros puntos altos. Recuerden que vamos a tejer dos, pero no los vamos a cerrar, los vamos a mantener aquí en el crochet. Uno, dos. Tomo la lazada, paso aquí a, a las cadenas y voy a tejer aquí tres puntos altos. No los voy a cerrar uno. 2 3 Paso a las siguientes cadenas y tejo 1, 2 y 3. Checamos que tengamos 9 lazadas en nuestro crochet. Y si se dan cuenta, estamos repitiendo la primera vuelta. Entonces, aquí déjenme bajar así a ver si se ve mejor. Entonces, aquí. Voy a ajustar y voy a cerrar todos los puntos. Hago una cadena y subo una, dos, tres cadenas, tomo lazada y aquí mismo vamos a volver a tejer dos puntos altos sin cerrar. Ahora sí, cierro. Tomo lazada, voy a pasar aquí. En medio de los petalitos, y voy a tejer el punto alto: una, dos, tres cadenas lazada, y aquí mismo otro punto alto. Y miren, las vueltas que hicimos al principio, que es la vuelta 1 y 2, son repetitivas. Así vamos a ir repitiendo las vueltas. Terminamos esta que es donde estamos haciendo la base de nuestra flor para que en la siguiente terminemos. Eh, de formarla haciendo los petalitos, ¿sale? Entonces, la vuelta 1 y 2 son repetitivas. Terminamos la vuelta 1, comenzamos la 2 y de nuevo regresamos a la 1 a la primera vuelta, perdón, <laughs> y así vamos a ir tejiendo todo nuestro vestidito hasta tener lo largo que nosotros queramos para este ropón, pero les repito. Siempre vamos a estar repitiendo las, las vueltas. Simplemente son las, las vueltas que pues ya les mostré y son repetitivas. Aquí miren, si se dan cuenta, pues vamos a empezar. Eh, bueno, es la vuelta 1 la que estamos nosotros repitiendo. Pero ahora vamos a tejer en las cadenas. Recuerden que debemos tener siempre nueve lazadas en el crochet. Ajustamos, cerramos todos juntos. Cadena, una, dos, tres. Y por último, hacemos dos puntos sin cerrar. Ahora sí, cerramos todos juntos. Pasamos aquí y volvemos a repetir lo mismo. Yo voy a continuar. Y una vez que tenga lo largo que necesito el roponcito, regreso con ustedes. La vuelta que sigue es este, la que acabamos de terminar ahorita. Es esta donde hacemos los dos pétalos aquí encima y hacemos las cadenas para la siguiente vuelta. ¿Sale? Recuerden, un, la vuelta 1 y 2 son repetitivas. Miren, así es como le está quedando este roponcito a nuestro niño. Miren, ahí se ven las florecitas. Yo hice 10 motivos con flores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 motivos. Y ustedes van a tejer los que necesiten hasta que tengan lo largo que ustedes deseen su roponcito. Yo hasta aquí lo voy a dejar. Y ahora le vamos a tejer una orillita. Así que yo le voy a quitar su ropón a nuestro niño para poderle tejer la orilla. Voy a quitarlo. Voy a hacer para allá. Y tenemos entonces aquí este roponcito. Aquí es donde yo terminé. Aquí en medio de los petalitos. Aquí yo voy a subir una, dos, tres cadenas. Voy a tomar una lazada y aquí en medio voy a meter el crochet y voy a tejer un punto alto. Ahora voy a tejer una, dos, tres cadenas. Déjenme acercar un poquito la cámara. Aquí donde saqué las cadenas voy a meter. Voy a meter el crochet y voy a hacer un punto bajo para hacer este puntito que está aquí. Una cadena, tomo lazada y en el mismo lugar voy a volver a tejer un punto alto. De nuevo tres cadenas, regreso a donde inicié las cadenas y hago un punto bajo. Una cadena, de nuevo, punto alto en el mismo lugar. Tres cadenas. Regreso donde inicié las cadenas. Hago un punto bajo, una cadena. Y de nuevo voy a tejer otro punto alto en el mismo lugar. De nuevo, una, dos. Tres cadenas. Regreso aquí donde inicié con las cadenas, hago un punto bajo, una cadena, tomo la lazada y hago un punto alto. De esta forma. Tenemos cuatro piquitos, uno, dos, tres, cuatro. Ahora voy a pasar aquí a las cadenas y voy a tejer un punto bajo. Aquí en medio de las cadenas tenemos un punto bajo, ahí también voy a hacer un punto bajo. En medio de las cadenas, otro punto bajo. Tomo la lazada y salto aquí en medio de los petalitos y voy a repetir. Un punto alto, una cadena, de nuevo el punto alto, tres cadenas. Regreso aquí donde Empecé las cadenas y hago un punto bajo, una cadena, un punto alto, tres cadenas. Regreso aquí donde inicié las cadenas, hago un punto bajo, una cadena, de nuevo, un punto alto, tres cadenas. Regreso aquí donde empecé las cadenas y tejo un punto bajo una cadena y vuelvo a tejer un punto alto de nuevo tres cadenas aquí donde inician las cadenas un punto bajo una cadena un punto alto paso aquí a las cadenas que tenemos acá y hago un punto bajo aquí en, eh, sobre el punto bajo, otro punto bajo en las cadenas, otro punto bajo y salto aquí al pétalo. Y voy a volver a repetir los puntos altos. Y miren, de esta forma es como yo voy a ir tejiendo toda esta orilla del roponcito. Una vez que terminamos la orilla de la parte de abajo, vamos a empezar con las manguitas. Entonces, miren, aquí están las manguitas. Yo voy a meter el crochet aquí en medio de la parte de, de abajo. Aquí, mm, a ver, déjenme ver. Son estos. Sí, aquí yo voy a meter el. Aquí, miren, aquí no es en medio, es aquí. Aquí tenemos los aumentos en este punto que está aquí. Aquí es donde yo voy a meter el crochet. Déjenme sujetar el, el crochet. Y ahora sí vamos a tejer. Yo voy a subir con tres cadenas. Voy a pasar aquí a este punto. Y voy a tejer punto alto, siguiente punto, punto alto. Y así voy a ir tejiendo puntos altos hasta llegar al otro lado. Pueden ser puntos altos o puntos bajos, como ustedes quieran. Bueno, miren aquí donde están los puntos que aumentamos, las cadenitas que aumentamos aquí abajo. También tejí dos puntos altos y voy a cerrar aquí con un punto deslizado y voy a subir con tres cadenas y voy a ir tejiendo punto sobre punto y vamos a tejer las vueltas que sean necesarias para tener lo largo de nuestra manguita. Esto que estoy haciendo aquí lo voy a hacer también del otro lado. Ya terminamos el roponcito. Ya se lo pusimos a nuestro niño. Miren, así es como se ve. Esta es la orilla que le tejimos. A este roponcito recuerden hay que ponerle un, un tul por la parte de abajo. Este listoncito es con el que yo estoy deteniendo al niño en la silla para que no se caiga. Ustedes si gustan pueden ponerle en esta parte de aquí. Uh, yo a veces le pongo color dorado. Como no tengo, pues no se lo voy a poner. Pero ustedes pueden ponerle un color para que resalte más. Este color blanco. Mire, se ve bien bonito. Así que espero que este video les haya gustado. Ah, por cierto. Antes <laughs> utilizamos 150 gramos de eh, el hilo. 150 gramos es lo que utilizamos nosotros para este ropón. ¿Sale? Ahora sí, espero que este video les haya gustado. Que realicen este bonito ropón. Y no se olviden de suscribirse y compartir este video. Dejarnos sus comentarios, regalarnos un like. Y nos vemos hasta el próximo tutorial.